Proteínas, un macronutriente del que casi todos los bros y bras han escuchado hablar y del que tanto se escucha, pero no se sabe mucho a la vez. ¿Cuánta proteína es seguro tomar? Una pregunta muy recurrente entre los bros y bras es ¿cuánta proteína es seguro tomar? Se dicen tantas pero tantas cosas que hoy vamos a ver qué es lo que dice la ciencia sobre su consumo ideal y qué cosas deberías tener en cuenta al consumir proteína. Antes que nada vamos a hacer una aclaración muy importante para los bros y bras que muchas veces se confunden entre tres tipos de proteínas que vienen a ser lo que vendrían a ser los aminoácidos, la proteína de suero de leche y la proteína en sí como macronutriente, que eso está bueno aclararlo porque no son lo mismo. Las proteínas son uno de los tres macronutrientes que componen a la gran mayoría de las comidas que comemos a diario y se encargan de funciones esenciales para el crecimiento como la síntesis y el mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, también desde los jugos gástricos hasta la hemoglobina y enzima. Los aminoácidos en sí vienen a ser los componentes de las proteínas, como si vendría si las proteínas en sí fuesen las paredes y los distintos aminoácidos conformaran los distintos tipos de paredes que son, vendrían a ser las proteínas, porque no es que hay un solo tipo de proteína en sí, así que para tener en cuenta. Y una pequeña aclaración más, cada vez que el cuerpo consume estas proteínas lo separa en aminoácidos y así es como se absorbe, pero en realidad vendrían a ser la misma cosa, aunque no es exactamente lo mismo. Y las proteínas de suero de leche son una fuente más de proteínas, un alimento más como otras carnes o lácteos altos en proteínas, así que por favor no pienses que en sí por estar comiendo proteínas de suero de leche vas a estar aumentando más masa muscular o lo que sea, porque es lo mismo que decir ok, me compré medio kilo de filet de merluza y por eso voy a estar ganando masa muscular. O sea, no, es una comida más. Alta en proteínas, sí, pero es una comida más. Y lo que se dice es que tomar proteínas en sí te puede estar llegando a dañar los huesos, te puede estar dañando el hígado o te puede estar dañando los riñones. Y bueno, vamos a ver por eso, por todo esto que se dice tanto, viste que tanto se escucha las protes no guardan, no tomes demasiadas protes. Vamos a ir viendo qué es lo que dice la ciencia sobre este tipo de afirmaciones. Empezamos por el hígado. Hasta el momento la ciencia no descubrió que haya una correlación directa entre un consumo alto de proteínas y daño al hígado. Lo que sí, existe evidencia preliminar de que un consumo alto y brusco de proteínas después de un largo periodo de ayunas, más de 48 horas, sí puede causar daños en el hígado. También, eso sí, para la gente que tiene cirrosis, lo que sí tienen que tener en cuenta es que ahí sí conviene consumir menos cantidad de proteínas, porque se demostró que con la gente que sí padece de cirrosis, el consumo alto de proteínas puede tener una correlación directa con generar más amoníaco, que eso puede contribuir a tener encefalopatías, que no es lo ideal, así que para tener en cuenta. Pero bueno, hasta el momento, sin condiciones preexistentes o que hagas lo que hablaba del periodo de ayuno largo, no hay estudios en sí que estén demostrando que un consumo alto de proteínas te pueda llegar a estar dañando el hígado. Sobre los huesos, este tema está bastante interesante. En 1920 un estudio sugirió que el estar consumiendo más proteínas hacía que uno estuviese orinando y excretando más calcio. Después de 50 años, para 1970, otros estudios que se hicieron empezaron a ver cómo podía llegar a tener esto que ver con, obviamente se creía que era por la desmineralización de los huesos. Entonces lo que empezaron a hacer era incrementar el consumo de proteínas e igualmente veían cuánto calcio en sí se terminaba absorbiendo intestinalmente. Y vieron que por más que se aumentara el consumo de proteínas, el calcio intestinal se seguía absorbiendo. Entonces decían, si se sigue absorbiendo esto y no estás excretando ese calcio que consumiste por la orina, ese calcio tiene que venir de otra parte. Entonces cada vez más se estaba pensando que ese calcio que igualmente se excretaba por la orina tenía que ver con el consumo de proteínas, por el hecho de que creaba una cierta acidosis que terminaba desmineralizando los huesos y eso hacía que termines orinando calcio. Explico brevemente lo de la acidosis en sí, eso se combate, o sea, que hay comidas que producen más acidosis en el cuerpo, se cree que obviamente las proteínas son, todas las fuentes de proteínas son una fuente de acidificante y el cuerpo en sí la combate esa acidosis de distintas maneras y una de esas es liberando reservas alcalinas de los huesos que obviamente también terminan produciendo su debilitamiento y después puedes llegar a tener osteoporosis por estar consumiendo esta cantidad de proteínas. Así que eso. Y todo ese tema no está del todo claro hasta que en 2017 un metaanálisis hecho por la Fundación Norteamericana de Osteoporosis terminó descubriendo que sí, el
consumo alto de proteínas terminaba haciendo que se elevara muchísimo la absorción de calcio, pero no tenía que ver la excreción de calcio en sí con la desmineralización de los huesos, sino con esa absorción más alta de calcio, que obviamente de alguna forma lo tendrías que eliminar después. Entonces se terminó comprobando en sí que por lo menos a corto plazo los consumos altos de proteína no terminan desmineralizando los huesos. Y con respecto a la acidosis, que es lo que hablaba antes, es verdad que consumiendo comidas acidificantes se eleva la acidosis del cuerpo, pero también es verdad que consumiendo una dieta rica en frutas y otras comidas alcalinizantes como los vegetales, te puede ayudar a combatir en gran medida esa acidez que se genera y no te termina produciendo lo que hablaba antes, el tema del catabolismo óseo. Y para cerrar este segundo tema de los huesos y el consumo de proteínas, otra review a tener en cuenta también de la Fundación Norteamericana de Osteoporosis, que comparaba lo que era el consumo, las dietas de altas en proteínas y las dietas bajas en proteínas, terminó descubriendo que las dietas altas en proteínas tenían un mejor efecto, un mayor beneficio sobre la densidad ósea. Y también, para cerrar, dato de color, el 50% del volumen de los huesos están hechos por proteínas. Así que bueno, eso es lo que la ciencia dice hasta hoy en día sobre el tema de las proteínas y los huesos. Siguiente tema. Y ahora, ¿la proteína afecta a los riñones? Y este vendría a ser el tema de los riñones, cómo la proteína en sí, el alto consumo de proteínas los afecta. Y todo esto del daño a los riñones viene en sí del hecho, no de la teoría, no. Del hecho de que sí, el daño se produce un daño a los riñones cuando se consumen más proteínas en pacientes, en personas que tienen condiciones preexistentes o alguna que otra enfermedad, alguna falla renal que obviamente sí te termina produciendo daños en los riñones. Pero esto también pasa muchísimo, que la gente, porque a una persona tal cosa le causa un daño, piensan que en el general de la población sí le pasa a todos lo mismo. Si esto vendría a ser lo mismo que si a una persona que tiene alergia al maní se come un maní, se podría fucking cagar muriendo, y otra persona que no tiene alergia al maní podría estar comiendo maní todo el día y no le pasaría nada. Y para ir cerrando este tema, en 2015 un estudio que analizaba lo que vendría a ser el consumo alto en proteínas y el daño a los riñones terminó concluyendo que la creencia de que un consumo alto de proteínas lleve a un fallo o daños renales o que tengan que ver con la pérdida de densidad ósea no tiene fundamentos sólidos. En conclusión. Así que hasta hoy lo que tiene que decir la ciencia en sí vendría a ser que no, el consumo de estar tomando batidos proteicos no va a hacer que te llegue a desmineralizar y dañar los huesos. Tampoco, si al menos que tengas cirrosis o condiciones renales preexistentes, tampoco te va a estar dañando los riñones o el hígado. Y también hay que admitir que tiene muchísimos beneficios, como por ejemplo, junto a una, obviamente, un buen entrenamiento y una alimentación balanceada, te pueden estar ayudando a generar masa muscular y todo eso también ayudando, es más, hasta contribuir a que tengas una buena formación ósea, una buena densidad ósea, y no todo lo contrario. También te puede ayudar, obviamente, con la dieta, estar consumiendo un poquito más de proteínas. Obviamente, esto sí, lo voy a aclarar, todo en su justa medida, no te pases tampoco a estar tomando 3, 4 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, eso ya sería demasiado, pero ponerle hasta 2 gramos, 2.4 gramos de proteínas por kilogramo de peso corporal va perfecto, y eso te puede ayudar a mantenerte en el rango alto dentro de eso que hablaba, de 1.6 a 2.4. Te puede ayudar también con el tema de la dieta, porque te sacía un montón, te llena mucho, no te hace que te estén dando atracones y hambre, y también tiene muy pero muy pocas calorías y te puede ayudar bastante. Así que eso es básicamente todo por este video, quédate atento a lo que viene. Estaría bueno, eso sí, que comentes abajo de qué otros temas te gustaría que toquemos y demos estos consejos fitness. Espero que te haya gustado, si fue así acordate de darle like y compartirlo. Si te interesa todo este tema de las proteínas y el fitness, en la continuación de este video voy a estar hablando a fondo sobre unas recomendaciones extras en las que vemos cuáles son las proteínas más saludables, algunas cosas importantes también a la hora de elegir comer peces y también proteínas de suero de leche o vegetales, y por qué y cómo hice para ir de a poquito, obviamente, dejando de comer tanta carne, y obviamente por qué. Y esta continuación la vas a poder encontrar en los packs 3.0. Y sí, gente, algo extra tenemos que dejar para la gente que está haciendo los packs y que sean cada vez más y más chetos y tengan más contenido, que es la idea. Están en la sección de seminarios y videos exclusivos. Si tenés cualquier duda antes de empezar tu pack 3.0, por favor escribime. Y básicamente eso, espero que andes muy bien y a seguir haciendo que pase.